Muy buenas noches, ¿cómo están, chicas? Buenas noches, Juanita, mucho gusto de verla en primera fila. Muchas gracias, Clau. ¿Cómo estás, Milis? Gaby Cruz. Laura Hernández Flores, bienvenida. Laura, no te había leído en el chat. Bienvenida a Femara. Cielito, ¿cómo estás? Miara Pérez, ¿cómo estás? Bienvenida. Clau Pacheco, Elisa. Me da mucho gusto saludarlas, chicas hermosas. ¿Cómo están? Pues vamos a iniciar con nuestra clase del día de hoy. Es una clase bien bonita, de verdad. Es este el proyecto que vamos a trabajar. Lo vamos a hacer al estilo Liz, que está aquí, Claudia Lisset, Claudia Castillo, que es la que le hizo una banderita en la parte de atrás y quedó genial. Entonces lo vamos a hacer al estilo de Liz, ¿sale? Lógicamente vamos a utilizar la magia del stencil. Este fue el original, el que yo pinté, sí, el que llevé a la expo y el que se vendió. Muchísimas gracias a todas las que lo compraron, porque bueno, pues es un clásico, ¿verdad? Es un clásico. Hola, mi Ofe, ¿cómo está, señora Mari? Como siempre, en primera fila. Muchas gracias, mi Elisa, mi Greta, ¿cómo estás? Buenas noches. Verónica, ¿cómo estás? Mi Vero, mi Susi. Súper lindo, gracias. Mi Edith Delgado, ¿cómo estás? Bienvenida. Pues aquí estamos listas para esta clase. Se me olvidó fijar, voy a fijar en este momento el enlace para que se puedan registrar. Sale ya, ya para qué les digo, ya se registraron. Muchas gracias. Ya están ahí algunas chicas registrándose. Les agradezco. Voy a cerrarlo porque si no luego eso me quita aquí internet. Entonces hasta el momento veo que Klaus se registró dos veces, pero bueno, no importa, ya estás registrada. Está Miara, Pérez, Ofe, señora Mari, Lisette, sí, Susi Benítez y Juanita Vences, ya están registradas. Entonces, pues, las que están aquí, ya voy a cerrar esa parte, ya no me voy a fijar. Las que no lo han hecho, pues váyanse a registrar, chicas, y regresen, porque acuérdense que tienen que estar aquí muy activas en el chat para poder participar en nuestro sorteo. El día de hoy se va a sortear el proyecto del gnomo con conejito, ¿sale? Yo se lo copié a Liz, así es una pieza hermosa. Hola, mi Marta Sánchez, buenas noches, ¿cómo estás? Entonces, bueno, pues ahí está el enlace para registrarse. Así es de que les voy a dar unos minutitos más, bueno, un minutito más para que se puedan registrar las que ya están aquí. No se les olvide darnos un like y un corazoncito por ahí, una carita feliz o a ver qué avientan. Acuérdense que también es importante que ustedes nos ayuden en el chat para que nuestros en vivos pues sigan dando que hablar, ¿verdad? Por favor, si son tan amables. Yo aquí saludándolas desde pues mi pequeño estudio, ¿verdad? Con ustedes. Bueno, pues, ¿qué les parece si empezamos? Ahí está. También les muestro pues así es como ustedes lo encuentran en la tienda en línea. Portallaves, ¿sí? Así es como ustedes lo van a recibir o ya lo recibieron, ¿verdad? Pero acuérdense, ¿dónde me registro? Ahí está el enlace, mi Vero, está fijado en el primer comentario, ahí está fijado, está hasta resaltado con otro color, dale clic, te vas a ese enlace, contestas las tres preguntitas que están ahí y listo, ya estás registrada. Acuérdense que únicamente pueden participar en nuestros sorteos quienes están activamente en el chat, porque hay algunas chicas que están registradas, pero yo no las veo en el chat, ¿sale? Entonces hay que registrarse hay que registrarse y participar en el chat para poder participar en nuestros sorteos, ¿sale? Entonces, bueno, pues ahí está, así es como ustedes lo ven. Y miren, acá está la lista de las personitas que se registraron, pero yo veo aquí, de hecho la número 2 soy yo, porque acuérdense que me equivoqué hace 8 días, hubo un errorcillo ahí, pero pues si sale el 2 ganador, pues lógicamente que voy a volverlo a sortear, ¿sale? Saludos, mi Karina del Rosario, ¿cómo estás? Listo, bien, muy bien, mi Elisa, muy bien, muy bien. Pues vamos a iniciar, ¿les parece? Vamos a iniciar con nuestra clase de este portallaves. Bastante lindo, bastante musical, es un clásico. Y bueno, pues vamos a ver qué tal nos queda. Y si
ustedes están listas, díganme por favor ahí en el chat si están listas para iniciar, pues yo también. Entonces pónganme ahí algo, díganme ya estamos listas e iniciamos con esta clase. Aquí estamos ya listas para empezar a trabajar con este proyecto. Ya está aquí listo nuestro... déjenme ver si lo puedo hacer más chiquito, porque perdónenme, ustedes ya saben que siempre tengo que andar haciendo aquí movimientos. Listas. Se ve y se escucha bien. Gracias, mi cielito, muchas gracias. Pues les enseño, miren. El proyecto es este... Aquí está la placa principal. Sí, ahí está el www.femaracountrydreams.com para que ustedes puedan hacer sus pedidos en línea. Ya saben que ahorita tenemos dos promociones. Se termina el 16 de marzo la promoción de portacelulares. Sí, todos los portacelulares tienen el 15% de descuento. Ya está directo en tienda, solamente en compra en línea, chicas. ¿Sale? Entonces, las que quieran hacer su compra, háganla ahí. Si son tan amables... Sí, para que nos llegue su pedido y nosotros podamos surtirlo. Y también Pascua tiene el 15% de descuento directo en tienda en línea. Por favor, chicuelas. Bueno, pues ahí está, miren, esta es nuestra base principal. Lógicamente aquí mi querida Joss ya me ayudó a hacer las bases. Y pues son dos colores bastante comunes que todo mundo tenemos en casa, que es el blanco y el negro. Lógicamente la calidad de la Femara Color, bueno, pues es importante, ¿verdad? Pero si tú tienes... de alguna otra marca, pues adelante. Es blanco y negro, yo así lo pinté, el original. Hoy vamos a meterle este stencilazo, miren, que ya lo tenemos como stencil, porque algunas chicas que lo estuvieron pintando ahí en la tienda, tuvimos que hacerle medidas ahí con regla y toda la cosa. Pero aquí, pues ya va a estar el stencil, entonces va a ser mucho más fácil pintarlo, ¿sale? Entonces, bueno, pues ahorita lo vamos a trabajar. Y aquí están nuestros pequeños personajes. Están sin pegar, lógicamente. Aquí está uno de ellos. Lo voy a poner aquí, a ver si no se me cae todo. Sí, acá está el primero. Que déjenme ver si podemos... Este es John. Este es Ringo. Luego viene Paul. Acá está. Y por último está George. Aquí están los cuatro genios de Liverpool. Aquí están haciendo esta clásica imagen, sí, que todo mundo conocemos y que nos gusta mucho este tipo de música. Pues aquí está. Marluna, buenas noches a todos. Será un trabajo maravilloso. Muchas gracias. Hola, mi Cora, ¿cómo estás? Buenas noches. Y ya están listas todas. Pues, perfecto. Entonces, aquí está. Y lógicamente trae las letras sobrepuestas, que también ya me las pintó la Joss. Como habíamos comentado que íbamos a hacer pues ella los pintó negras. En el que hizo Liz, las pintó blancas. Vamos a ver ahorita cómo se ve con la bandera. Y entonces vamos a ver si las dejamos negras o las dejamos blancas. ¿Sale? Entonces, bueno, pues ahí está. ¿Qué colores utilicé para los personajes, para estos músicos importantes? Bueno, pues vamos a empezar de George para acá, de izquierda a derecha. El cabello es capuchino. Lógicamente todos tienen color piel en sus caritas y en las manitas que se les llega a ver. ¿Sale? Aquí se le pasó a mi Joss. Bueno, ahorita se lo digo. Es el color piel para sus caritas y sus manitas. Sí, en el caso de su cabello de George es color capuchino. Su camisa es color ultramar. Su pantalón es zafiro. Es más o menos la misma gama de colores, porque el traje de Paul es también zafiro con blanco. Y él va descalzo. Entonces sus piecitos también van color piel. Aquí mi Joss me los puso color capuchino porque yo creo que no alcanzo a ver, pero en la foto original Paul va descalzo, entonces también va en color piel sus piecitos, su manita, cuello y carita, y su cabello es chocolate. En el caso de Ringo también es chocolate su cabello, es negro su traje y también sus zapatos son negros. Y en el caso
caso de mi querido John, mi favorito, sí, que es color canela, su cabello, piel y blanco, ¿sale? Es muy fácil, bastante fácil. Vamos bien, chicas, si se está escuchando y se está viendo bien. No se me vaya a detener aquí la transmisión. ¿Y para qué quieren? ¿Para qué quieren que hacemos aquí un desmán? Entonces voy a empezar con mi tono frutos secos para darle a todo lo que es color piel. Sí, acuérdense que todas las bases las ponemos con pincel de cerda sintética, pinceles planos de cerda sintética, ¿sale? Le damos una capita a todo, posteriormente cuando ya está seco lijamos, inmediatamente ponemos nuestra segunda capa de color y ya está listo para poder empezar a decorar o a flotar o hacer cualquier otra técnica que nosotros queramos hacer. Hola Marluna, ¿cómo estás? Bueno, que ya estás lista. Acuérdense que está listo el registro para que ustedes se puedan participar en nuestra siguiente clase en vivo para llevarse este proyecto pintado. Sale pintado. Ok, entonces vamos a empezar con el flotado. Lo último que vamos a hacer va a ser el fondo. Así es de que voy a quitar a mis personajes. Este va sobrepuesto, ¿sí? Para que tenga mayor agarre y tiene sus hoyitos específicos para que tú le puedas meter ahí las armillitas. ¿Sale? Estas armillitas también las tenemos a la venta en tienda en línea y en tienda física. Son armillitas artesanales doradas. Tenemos chica y grande. Se me olvidó sacarles la foto para ponérselas aquí. Pero sí las tenemos ahí en materiales en la tienda en www.femaracountrydreams.com. Ahí lo pueden encontrar. Las armillas, ¿sale? Chicas y grandes. Bueno, en realidad son chicas y medianas, porque grandes, grandes no les pongo. Gracias, gracias a todas que me dicen que se escucha y se ve bien. Hola Diana, Judith Quiroz, Fernández, saludos y un poco tarde. No te preocupes, preciosa, aquí vamos a empezar. Entonces voy a quitar mi base principal y vamos a empezar con el flotado. Va a ser esto muy sencillo, voy a quitarles ahorita sus cabellos a cada uno de ellos, que es la pieza que va sobrepuesta, porque como ustedes pueden ver es un trabajo bastante sencillo, es un trabajo bastante sencillo en cuanto a lo que se va a hacer con la técnica. Miren, me voy a abrir un poquito para que ustedes vean lo que voy a hacer, porque en realidad no es gran cosa. Voy a trabajar con un pincel del número 3, a ver si lo encuentro, porque aquí andábamos pintando y estuve limpiando mis pinceles y luego se me pierden, ¿verdad? Como siempre. Acá, ya lo hallé. Y voy a trabajar con un pincel mop del número 8, ¿sale? Como lo estaba usando, miren, tiene un poquito de pintura. Entonces voy a limpiarle para que no me vaya a hacer feo el color que voy a trabajar. No lo mojo porque lo voy a seguir utilizando. Entonces con la toallita húmeda, pues es más fácil limpiarlo. Ya le quito todo el exceso de pintura que tiene y ya está listo para trabajar. Entonces me voy a hacer un poco para acá. Voy a arrimar mi paleta para que ustedes puedan ver lo que estamos haciendo. Mis dos pinceles, mi mop y mi angular. Y voy a sacar un poquito de frutos secos. ¿Sale? Gracias, mi Juanita, que todo bien. Un poquito de frutos secos. Hidrato mi pincel. Le quito el exceso de agüita y lo único que voy a hacer es darle un flotado trabajando con el número 3, angular número 3. Descargo para atrás, para adelante, y ustedes perdonen mi trapo, vean nada más ahí, Dios mío. Y vamos a dar todo el contorno de su carita. Al principio posiblemente lo vayan a ver muy grueso, pero ahí es donde entra el mop, ¿sí? Donde lo vamos a hacer un poquito más delgadito. Eso. Y esfumamos. Qué bonito. Es todo lo que le vamos a hacer a la carita de mi John. Miren, nada más voy a esperar a que seque y le voy a flotar un poquito porque trae los lentes. Trae sus lentes puestos. Entonces vamos a flotar abajito de los lentes, pero ahorita que se seque. Ahora nos vamos con Ringo. Lo mismo, vamos a hacer todo alrededor. Una pincelada, déjenme hidratar mi pincel porque se me secó. Tengo puesto aquí el ventilador, chicas, porque... ¡Ah, caramba! ¿Verdad? ¿Cómo ha estado? Aquí el calor está insoportable. Bueno, yo creo que apenas vamos empezando con los calores, ¿no? ¿Cómo ven? Y pues ni modo, a aguantarnos, pues ¿qué nos queda? Y a cuidar nuestro medio ambiente, chicas, porque esto está rarito, ¿eh? Cuando no es
es este. Yo pensé que iba a ser un frío más intenso en esta temporada que pasó, decembrina y todo, pero no, pequeñas. Creo que el calor es el que se está apoderando ahora ya de todas las estaciones. Cuando no es una cosa, es otra. Voy a voltearme para darle por arriba de su barbilla. Ahí. Vean, tan sencillo, ¿sale? Tiene sus ojitos también, alrededor de los ojitos lo vamos a hacer, pero hay que esperar a que seque la pincelada que acabamos de hacer. Un poquito en la parte superior de su oreja. Y ya quedó, mire. Ya quedó ahí mi querido Ringo. Vamos a dejarlo que se seque. Ahora nos vamos con Paul. Sí, hola, mi Jazz, ¿cómo estás? Bienvenida. Sí, este está, tiene el cabello un poquito ahí más largo, entonces voy a ir por partes, porque hay unos triangulitos. Me voy a ir ahora para acá. Sí, es que sacamos ya la banderilla del tamaño, la bandera, ¿verdad? La bandera del tamaño que debe ser para que no nos cueste trabajo estar haciendo ahí, pues, las líneas con la regla. Aquí sí le voy a pasar un poquito a sus piecitos, aunque no es el color piel, acuérdense que Paul va descalzo. Entonces, bueno, pero Millos que tiene necesidad de andar sabiendo todo eso, ¿verdad? Aquí como que se me corrió la pintura, estoy tratando de arreglarlo. Todo tiene solución. Y si no tiene solución, pues agarro agüita y limpio. ¿Sale? Como yo, por ejemplo, ahorita, mire. ¿Cómo no? Ahí está. Que no me quede tan prieto mi Paul, porque pues prietos no son, son ingleses. ¿Sale? ¿Cómo estás, mi Lupita? Bienvenida. El calor está cañoncísima. Me faltan pinturas, frutos secos, mi querida Ofelia. Todos me dicen frutos rojos, pero no son frutos secos. Ahora me voy. Hola, mi Álvaro, ¿cómo estás? Bienvenido. Vámonos con George, el último. Vamos a hacer nuestro flotadito alrededor de su barba, todo lo que es su carita. Aquí no dejé nada porque pues las piezas son pequeñitas, chicas. Van a ver que ahorita esto rápido, más me estoy tardando en estar platicando e insistiéndoles en que se registren. Ahí está el enlace para que ustedes se puedan registrar, que lo que vamos a hacer, miren, aquí abajito de los lentes, quizá ustedes no lo alcanzan a ver porque bueno, pues está bastante pequeñito, pero ya le hicimos ahí su división a los lentes, miren, para que se vean ahí los lentes. Lógicamente ahorita los vamos a poner de negro y blanco, pero bueno, ya está la carita de John. Ahora nos vamos con Ringo, que es el segundo, tiene su ojito abierto, entonces vamos a... Ay, aquí tiene mucha agua esto, pero... Aquí. Y abajo del ojito, porque este sí tiene su ojito abierto. Ahorita lo subo para que lo vean. Y aquí su manita me había faltado, o sea, son pequeñas pinceladitas. Mira nomás, yo lo estoy agarrando del otro lado. Sí, unas pequeñas pinceladitas, pero miren ya con eso... Y lógicamente ahorita con el calor que hace, pues se seca esto de volada. Este también tiene su ojillo ahí medio abierto por abajo y me parece que tiene su boquita, ¿sí? Vamos a hacerle su boquita a mi Paul, que hace poco vino. Creo que eso fue lo que me hizo. Aquí se ve muy intensa la parte de arriba, pero ahorita que se le ponga el cabello se le va a caer, ¿eh? Porque me fui un paso para arriba de lo que debería hacer. Y nos vamos con George, que él tiene los dos ojitos abiertos y sus cejas. Entonces, por debajo de sus cejas, una pinceladita sencilla alrededor de sus ojos para darle ahí. Y tiene ahí su naricita aquí. Mira, espero que se alcance a ver cómo ya resaltó pues su cara. Porque pues sin esto pues no se ve. Ya dejé mi like. Gracias, mi cielito. Así espero que me dejen su like las demás. Me faltan como 10 likes, niñas. No se haga que la Virgen les habla. Ya me dijeron por ahí algunas amiguitas de de Puerto Rico, ya iba a decir. Bueno, pues también puede ser de Puerto Rico. De Costa Rica, que les da mucha risa que yo diga que se hacen que la Virgen les habla. Pero es verdad, se hacen que la Virgen les habla, niñas. Voy a sacar un poquito de rojo aquí en mi paleta.
poquitito, porque les voy a poner de una vez sus mejillitas a mis queridos músicos de oro. Aquí voy a trabajar con mi toallita azul. Quito un poquito de exceso. Esto es algo muy chiquitín, porque las piezas están pequeñitas. Me gustó hacerlo así, chiquito. Vamos con John. También, ¿por qué no? Vamos a ponerle ahí sus... con Paul, aquí. Sus mejillitas. Y el último, que es Ringo. Ya ven, como muy sencillito, muy fácil. Ya hicimos sus caritas. ¿Sale? Ahora voy a sacar un poquito de blanco. Nada más que es que el, como se seca, siempre se me tapa la pintura. Ahí está. Un poquitín de blanco. Porque vamos a empezar a hacerle... Aquí no hice más pequeñuelas, más que darle un poquito de luz con nuestro pincel en seco. Estoy utilizando uno del número 12, porque pues las piezas son pequeñitas. Y a cada uno de los vestuarios, excepto John, que va a ser ahorita el primero que voy a hacer, porque a donde lo único que le voy a poner un poquito de luz va a ser en la barba y en su cabello. ¿Sale? Entonces, en su traje no, porque pues ya es blanco. Entonces, voy a tomar un poquito de blanco, descargo muy bien en mi pincel en seco de cerda natural. Estoy utilizando uno del número 12 por el tamaño, ¿sale? Y vamos a dar un poquito de luz en la parte baja de la barba y nos vamos a subir un poquito. ¿Sí se ve? No, estoy toda salida, ¿no? Miren, ahí. Ahí está. Ahí. Un poquito de luz en su frente también. Y me voy ahora con el cabellín, ¿sale? De abajo, voy a agarrarlo volteadito para mi comodidad. Y de abajo, esta es la parte baja de su cabello, acuérdense. Me voy a subir un poquito. No hasta arriba. Un poquitín. Nada más para darle un poquito de volumen. Y vamos a darle también hasta arriba, miren, pues qué caramba. Y ahí vamos a colocarlo y ahí estaría. Vamos a ponerle un poquito más porque lo veo que le falta un poquito. Eso es todo lo que le vamos a hacer ahorita a John. Vamos a dejarlo acá que descanse. Ahora nos vamos con Ringo. Aquí está Ringo, ¿sale? Por el movimiento de su saco, aquí ustedes van a lograr ver la división que tiene su manga, su bolsita. Entonces ahí con movimientos suaves, vamos, por ejemplo, primero en la manga. Fíjense cómo no me estoy pasando más de lo que debería. O sea, primero en la manga. Me voy a hacer un poquitito más grande. A ver si así no se distorsiona la imagen. Nada más aquí en la manga. Luego aquí en esta parte donde sobresale un poquito su saco, ahí metemos un poquito de luz en la parte de la espalda. Y de este lado, miren. Hay que ser concisos en donde van las luces para que no todo aparezca muy, muy blanco, chicas. Sale en su pantalón, de este lado, que es donde yo le estoy poniendo la luz, ¿sí? De este lado, porque esta parte, pues, le oscurece la parte interna del pantalón. Entonces, lo tenemos que hacer de este lado. Un poquito en sus zapatillos. O sea, aquí es mínima la cantidad de pintura que estoy utilizando porque el tamaño... es pequeñuelo, ¿sale? O sea, ahí quedó el saco, miren, de mi querido Ringo. Y ahora aquí ustedes van a ver en los cabellitos de cada uno de ellos unas líneas que van marcadas. En medio de esas líneas vamos a prolongar un poquito algunas luces. No en todo el cabello también, porque si no, pues va a parecer que tiene muchas canas. Y no queremos eso. Miren, poco a poquito le vamos dando el volumen. Fíjense que con dos, tres... aplicaciones de color, con eso tenemos, miren, ahí está. Sí se alcanza a ver, ¿no? Sí se alcanza a notar cómo quedó ya, y con mínima cantidad de pintura que estoy tomando, voy a quitar porque le voy a meter un poquito a su barba, también debe de tener un poquito de luz, un poquito a su cabellito, digo, a su cabeza, sobre todo en donde está la nariz. Miren ya qué diferente se ve simplemente con la técnica de pincel en seco,
¿Sale? Vamos bien. Hola, mi Ale, ¿cómo estás? Volveré a hacer pedido, me lo apunta. Claro que sí, mi Ale, ya se fue tu pedido. Creo que hoy ando toda norteada, mi querida Ale, pero sí, con gusto. Ahí está mi Dios, que ya ha de estar tomando nota, que ya llegó. Andaba ausente. Muchas gracias, Dios, han dado muy trabajosa. Gracias a Dios, ¿verdad, mi Dios? Anotado, Ale, ahí está. Bueno, entonces vamos a colocar ahora lo que es lo mismo para Paul. Vamos a hacer lo mismo, ustedes van a alcanzar a ver cuando pinten, el tono base aquí es zafiro. Entonces vamos a tratar de ser concisos, no le den luz a todo. Váyanle dando, miren, en esta parte nada más de su traje, ahí empezamos. Tiene una solapita, el pincel es grande, las dos solapas que trae el saco, pero el medio es blanco, entonces no hay problema si nosotros metemos un poquito a la solapa, un poquito de luz, miren. Porque si mancho al lado, pues de todos modos es blanco. Entonces le estoy metiendo un poquito, luego a su manga, muy suavecito. Este trabajo, háganlo muy suavecito, sobre todo cuando son piezas pequeñas, ¿sale? Porque, y sean concisas en donde van a poner sus luces. No por ser pequeño le den a todo, porque de verdad que eso le da un cambio a sus proyectos, ¿sale? Miren, ahí está el saco, ¿sale? Con estas dos, tres pinceladitas que le di, vamos a darle un poquito más aquí en la colita del saco para que se note más. Y lo mismo que hicimos en los pantaloncitos de Ringo, vamos a darle luz a esta porque esta es la que va de frente y esta en la parte de atrás. Acuérdense que los pies de Paul, que es el segundo de izquierda a derecha, van en color piel, ¿sale? Él va descalzo en esta imagen icónica. Cuando van caminando ahí por Abbey Road, pues ahí es. Un poquito le vamos a meter de blanco en la nariz para darle luz y profundidad también a su carita. Se ve mucho, estoy viendo en el monitor que se ve mucho, pero yo en realidad acá no lo veo tanto. Y ahora nos vamos con su cabello, ¿sale? Ahí está su cabellito. Vuelvo a tomar un poquito de blanco. Me estoy yendo solamente con puro blanco. Puro blanco, chicas. Lo mismo, el cabellito también tiene unas líneas. Entonces esas líneas me van a decir dónde no voy a colocar esa luz. Sí, vamos a hacer muy suavecito nuestros movimientos. De arriba para abajo, de abajo para arriba. Para que no parezca que tiene... Porque todavía en esa época pues, sí andaban medio rucailos, ¿verdad? Pero no tanto. Entonces pues no tenían tanto cabello blanco. Entonces hay que nada más hacer como que son las divisiones de su cabello normal, que ahorita lógicamente se las vamos a prolongar con el flotado con colores oscuros, ¿sale? Vamos bien, chicas, miren qué bonitos ya se ven estos tres personajes, simplemente con la técnica de pincel en seco. Yo no lo pongo porque pues no le hicimos gran cosa en su traje, entonces hay que se quede ya. Y nos vamos ahora con George, el Beatle psicodélico. Vamos a darle primero a su barbita, muy suavecito, muy suavecito. De ladito, agarren su pincel, no se pasen, denle su espacio a cada tono de sus proyectos. Ahí está, ya está su carita y su barba. Nos vamos con su cabello, ahora vamos a empezar con el cabello en lugar del traje. Lo mismo, vamos a empezar de arriba, a sacar un poquito de luz aquí pegadito. Y las líneas que me están diciendo dónde no poner luces. Pues en medio de esas es donde vamos a poner esas luces que nosotros queremos para que no se vea tan plano su cabello y tenga un poquito de movimiento. Eso es todo. No hay que ser muy abusiva porque si no se ve muy blanco el color. Acuérdense que este tono es diferente al de John. Este es capuchino. El de John es canela. Miren la diferencia. ¿Sale? Es diferente. Para que no esté. Que los vamos a flotar con el mismo color. Ah, no, este es con chocolate. Pero bueno, de todos modos es importante. Nos vamos con su playerita. Lo mismo por pedacitos. Si quieres trabajar con un pincel de cerda natural más pequeño, pues adelante. Yo pues es el que tengo aquí a la mano. Puede ser uno del 6, uno del 8. Y estoy utilizando en este momento uno del 12. Ahí está. Por cierto, chicas, voy a hacer lo mismo en el pantalón, ¿sale?
Muchísimas gracias a quienes ya han adquirido el primer pack de pintura decorativa. Muchísimas gracias. Recuerden que tenemos hasta el día 22 de marzo, ¿sí? Para pagar con descuento. Sale 3 proyectos por un superprecio y envío relativamente gratis. Entonces, me están diciendo, y creo que tienen toda la razón del mundo, que lo debería de poner en la tienda en línea, para que de ahí también ustedes puedan hacer. Acuérdense que una de las cosas que les comentaba en el video, que lo voy a subir también aquí a YouTube, para quienes no lo han visto, miren qué bonito se ve el George, qué bonito. Ok, para quienes no lo han visto, pueden hacer cualquier pedido que ustedes quieran, ¿sí? Y ya no se les va a aplicar otra comisión por envío, ¿eh? Entonces me dicen, pues de una vez ahí en la página que esté, para que nosotros podamos hacer nuestro pedido. Ok, voy a empezar con John. Le voy a poner un poquito de cinta para que no se me esté cayendo. Sí, nada más para pegarlo aquí en mi base y ustedes lo puedan ver bien. Aquí en su cabeza, miren. Ahí está. Me subo un poquito. Ahora sí vamos a empezar a flotar, pero lo que es, todas las piezas, su traje, vienen marcaditos, perfectamente marcaditos. Entonces no va a haber ningún problema que se les vaya por ahí algo. Para el traje de John voy a utilizar el tono ratón o invierno. El ratón está un poquito más oscuro, pero ¿qué creen? Que el invierno a mí se me acabó. Entonces voy a utilizar ahorita el tono ratón. Estoy limpiando mi pincelito mop, porque como lo utilicé con el tono frutos secos, pues ya se ensució. Entonces vamos a flotar las divisiones de su traje. Voy a empezar primero con su manga de atrás. Bueno, voy a empezar, sí, aquí está su manguita. Vamos a colocarlo aquí. Son pequeñas pinceladitas, chicas, por eso me acerqué. Y qué bueno que voy a utilizar un color un poquito más oscuro para que ustedes puedan ver. Inclusive aquí pueden utilizar el mop del número 5. Yo estoy utilizando el 8. Aquí ya es la primera división. Espero se logre ver de su manga que va en la parte de atrás. Y me voy a ir con la manga que va en el frente. Voy primero con este triangulito. Ahí está. Poco a poquito ahorita van a ir viendo cómo va a ir saliendo pues ya todo el proceso. Aquí está, miren. Aquí sí necesito que sea un poquito más ancho para poder hacer mi esfumado. Aunque sea en pieza chiquita, que se vea el trabajo de esfumado. ¿Sale? Espero que se alcance a ver. ¿Sale? Me voy ahora con la parte baja. Vean cómo son pinceladas, pero súper, súper pequeñas. Ay, casi no agarré pintura. Ahí está. Y después esfumamos. Bien bonito. Me voy con sus zapatitos, que es la división del pantalón, nada más. Ahí va. Voy a secar un poquito, porque aquí tiene una línea que ahorita le voy a sacar. Beatles. Así es, mi Pati, no te había leído. Son unos Beatles, tío. La verdad que sí están bien bonitos, mi Marta. Sí, se ven bien lindos, sí, la verdad. Sí, sí, la verdad, esta imagen me pudo encantar. El diseñador que lo hizo, el ilustrador, no sé quién habrá sido, ¿verdad? Pero están bien bonitos. A mí me gustaron mucho. Yo cuando dije estos meros. Siempre ha habido algún trabajo de ellos con nosotros. Hace muchos años, cuando empezamos con el stencil aquí en México, uno de los proyectos que más se pintó fue un maletín con la imagen nada más en pues como en negativo de ellos tres, de ellos cuatro, perdón, también así, caminando, ¿no? En esta icónica avenida. Entonces, bueno, pues siempre han estado presentes. Ahora me voy a ir con el tono hormiga. Voy a sacar un poquito tono hormiga para el cabello de mi John. ¿Sale? Entonces, bueno, voy a tomar un poquito, descargo, como siempre. Ustedes me están viendo ahí, qué bueno que sí se alcanza a ver. Y me voy a ir primero todo pegadito a esta parte, donde va a ir la otra parte de su cabello. Acuesten su pincel,
por espacio, por comodidad. Estoy trabajando con un pincel del número 3, un angular del número 3, para que no haga tan ancho y no tape completamente todo el proyecto. O sea, le voy a dejar que seque, me voy a ir con su cabello. Aquí está, ¿sale? Y me voy a ir pegadito todo donde va a ser su cabeza, donde va a estar su cabecita. Para mi comodidad, como siempre, pues ustedes vayan jalando la pintura y haciéndola de lo ancho que ustedes quieran, ¿sale? El pincel, como siempre les digo, va a hacer lo que ustedes quieran. Él no se maneja solo. Ahí está. Hoy tuve una plática con mis alumnos que de verdad, si no lloré de risa, fue porque Dios fue grande. Estábamos hablando de cosas tontas que hemos hecho en la vida y que a veces nos da pena platicar. Y empezaron ellos a hacer algunas remembranzas. Aquí todas las líneas que están marcadas en su pieza, vamos a remarcarlas también con nuestro tono hormiga, ¿sale? Y dijeron cada cosa a estos niños que de veras cómo me hicieron reír. Y bueno, pues ellos también se rieron con la mía, porque de veras que hay cada cosa que nos ha pasado. Ustedes, o sea, que digan, no, sí, de veras me pasé, hice esto y la verdad no. Creo que ya se los había platicado en algún momento. A mí, yo la que platiqué y la verdad que estaban atacados de la risa. Me dijeron, ¿cómo cree, maestra? Pues sí, eso fue lo que me pasó. Miren, ya quedó su cabellito de mi John, ya está aquí. Y de una vez, para terminar con John, voy a sacar un poquito de tono negro. Mi pincel de detalles. Y muy, muy, muy finitamente voy a sacarle sus lentes. Miren, su línea. Ay, estoy muy arriba, no. Déjame un poco. Y su armazón, miren. Aquí está su armazón. Todo viene marcadito, así es de que no se me preocupen. Limpio, un poquito de tono blanco con el mismo pincel y en la parte de adentro, en lo que es el cristal, y le voy a poner su lucecita, porque pues yo siempre les pongo, aunque sean los virus. Y ya quedó, millón, ya quedó, ya está listo, miren, ya está listo para colocarlo. De hecho, vamos a pegarlo para que no se me esté cayendo la pieza. Voy a sacar un poquito de pegamento. Vamos a pegarle de una vez. Ya vieron qué sencillo. Les platicaba a mis alumnos. Creo que ya se los he platicado a ustedes, pero me vuelvo a acordar. Y bueno, ellos me platicaron cosas bastante personales y la verdad sí me dio mucha risa lo que estábamos haciendo. Miren, ahí está. Yo les platiqué la vez que venía yo pensando, chicas, en cualquier cosa. Ya ni me acuerdo que estaba yo pensando, pero de esas cosas que a veces trae muchas cosas uno en la cabeza. Y venía manejando. Entonces voy llegando aquí a su casa, pues yo vivo en una privada. Para entrar, pues hay que abrir con el control el portón para poder entrar a tu casa con el carro. Y cuando entro y abro el portón, volteo, porque yo soy una de las primeras casas de esta privada, soy la número 3. Y entonces, pues luego se ve mi casa al entrar del portón. Y le digo a mi esposo, el carro, ¿dónde está el carro? Y mi esposo voltea, pero no se me olvida la cara que me puso. Y me dice, Marcela, lo traes manejando. Háganme ustedes el favor, niñas. O sea, me dicen mis alumnos, no le puedo creer. Luego, sí lo hice. Y el día que metí al refrigerador, creo que el jabón para los trastes, y me peleé con todo mundo, ya casi yo iba a ir a pelearme ahí con el que me echa, porque todavía en esa época, ya ve que había, no sé si eran señores de adultos mayores o niños, pero te echaban las cosas en el supermercado a las bolsas, ¿no? Y hasta me iba yo a ir a pelear, porque ¿dónde está el jabón para los trastes? Y a mi esposo y a mi hija y ya después de un par de días me lo encontré en el refrigerador hasta atrás. Eso sí, no pasó calor ese el condenado, pero yo mientras aquí peleándome con todo mundo. No les digo, niñas, no les digo. A ver, ustedes platíquenme una de sus experiencias barbarias. Suele pasar, pues, preciosa, ya estoy bastante mal, ¿no? Miren, voy a tomar un poquito de pintura blanca ya que lo tengo. Y aquí es un triangulito para el ojo de Ringo.
voy a pintarle un triangulito de tono beige. Ya se me está secando la pintura, Dios bendito. Vamos a hacerle ahí su ojo para que se vaya secando. Ahorita le vamos a poner negro. Pero mientras, ahí. Ahora, aquí voy a trabajar con tono negro directamente, que bueno que ya lo saqué, para hacer las divisiones del cabello. Miren, así, de sencillo. Peleándome con todo el mundo, ¿dónde está mi jabón y dónde está mi jabón? Y es que tú no te fijaste, es que no se fijan, no cuidan las cosas, les estoy diciendo que se fijen y ya no. Ya después por ahí les tuve que decir, ¿verdad? Porque la conciencia no me dejaba tranquila. No me dejaba tranquila, entonces, pues sí tuve que decirles. Tuve que decirles que creen que ya encontré el jabón. Pero ese día del carro, les juro que yo, por más que trato de acordarme qué estaba yo pensando, por qué dije eso, estaba uno con, no sé, con qué ideas macabras. Este, aunque es negro, chicas, ya le hicimos el cepillado con blanco. Entonces, todavía para pronunciar más las divisiones, vamos a pasarle un poquito. No es necesario mucho esfumar aquí, porque el tono de abajo es el mismo. Pero créanme que a la hora de que ustedes hagan esto, se va a notar mucho más la luz que ustedes van poniendo. Miren, aquí simplemente ya se ve un poquito más la manga. Así de sencillo. ¿Sale? Yo con un lápiz me lo puse en la cabeza y lo anduve busqué y busqué hasta que una compañera me dijo, ¿no es el que traes en la cabeza? Sí, mi querida Rubria, eso y los lentes nuevos. Así me pasó una vez con los trapos de la cocina que los guardé en el ropero. Hazme favor, mi Susi. A ver, déjenme leerla de arriba. Ay, es que de verdad ustedes también. Así estábamos en la mañana con los chamacos estos, me dice Susi. Suele pasar con el celular en la mano y uno preguntando en dónde está. Sí, es cierto. No. Cuando le hablé a mi esposo que no encontraba el celular y me dice, pues, ¿por dónde me estás hablando? Ay, mi cielito, esto también estuvo buena. Ay, mi cielito. Ay, no. Pues sí, ¿verdad que sí? Entonces, bueno, no me siento tan mal, chicas, porque pues sí, los muchachos en la prepa sí me decían, no, eso sí ya está muy... ¿Cómo me dijeron? Ya es muy pro, me dijeron. No, maestra, eso sí, ya está muy... Pero eso del celular, no, pues sí, ahí andamos casi iguales, mi cielito lindo y querido. Estamos casi iguales. Sí, no, pero esa vez... No. Oye, lo que los estoy leyendo ahorita, los trapos en el ropero, tú peleándote con todo el mundo, yo creo, mi Susi. Ay, no. Ya estoy poniendo pegamento aquí a mi querido Ringo, porque pues ya quedó. Vean nada más. Qué rapidez. Ahí está, miren. Ya quedó. Ahora sí, con mi pincelito de detalles, tono negro. Aquí está marcadito, no se me preocupen. Ahí está marcadito la bolita que tenemos que rellenar para el ojo. Ahí está. Voy a cambiar ahora a mi pincel liner. Sí. También tono negro con agüita para que pueda trabajar bien el pincel. Y le voy a enmarcar el ojo porque no se lo puedo dejar así. Miren un poquito la ceja. Y ya se quedó, ya quedó ahí. Eso es todo. Si ya ustedes quieren, como dicen mis alumnos, verse muy pro, pues le vamos a poner una que otra pestañita. Pero no es necesario, miren. Ahí está su carita, ¿sale? Y su ojito. Ahorita que seque el negro le ponemos su lucecita. Para que quede bien guapo el Ringo. Sus comentarios me tranquilizan. Yo pienso que tengo de... ¡No, qué, mi Rosario! ¡Ve nada más! Y Silvia, suele pasar cuando una de mis hijas le puse doble calcetín en un pie y al decidir cambiarlo me di cuenta que lo tenía doble en un piecito mi vida entera. Pero pues, frío no iba a pasar. Como mi perro en el jardín y yo búsquelo y nada más no lo encontraba. Y grito. Y pobre perro, ha de haber estado ahí diciendo, ¿qué le pasa? Tuvo consecuencias, pero ya estamos saliendo. Así es, mi Pati, así es. Ay, no, de verdad, con ustedes. Así estuve yo hace rato también. Dije, cada cosa es, no es posible. Ese del teléfono, cielito, sí. Y pobre perro. Voy
voy a sacarme, ya tan, les estoy diciendo. Voy con Paul, ¿sí? Vamos a trabajar el flotado de su trajecito. El fondo es zafiro. Cepillamos con blanco, el cabello es chocolate, cepillamos con blanco. Para hacer el flotado voy a trabajar con medianoche, que es el azul más oscurito que tenemos. ¿Sale? Vámonos. A ver, ahorita la sigo. Yo quiero un francés, no un alemán. Así que se nos olvide todo, ¿verdad, mi querida Patty? Vámonos igual con mi querido Paul. Vamos a sacarle la división de su solapita. Ahí está, la primera de un lado, espero se alcance a ver. Ahora nos vamos con la otra. Aquí pura puntita de pincel y la división, miren. La división de su saco. A ver si se alcanza a mirar, miren. ¿Sale? Ahora voy a sacar la división de su manga, que es para este lado. Ay, niñas, de veras. No, esa del teléfono, cielo, no, te la voy a estar recordando. Digo, la situación, ¿eh? Ay, mi cielito. Pues, ¿de dónde me estás hablando? Y tú, ¿no? Pues, sí, cierto, ¿verdad? Ay, Dios mío. Así yo con el carro. Y me sigue diciendo mi esposo, pues, ¿qué te pasó? Le digo, no sé. No sé qué quería yo o qué buscaba en la vida. No lo sé. Ahí está, mira. Tan fácil. Así quedó nuestro querido Paul. Ahí está. Ahora nos vamos con el cabellito, que también va a ser con tono negro. Ya ven, casi en estos proyectos no estamos utilizando mucho el mop, porque definitivamente estamos trabajando con piezas muy pequeñitas. Me voy a ir todo la parte de abajo. Ahí mismo, miren, voy esfumando, voy jalando. Vean cómo utilizo el pincel. No lo estoy agarrando de una manera clásica. Lo estoy agarrando un poquito más hacia arriba, porque eso me permite también ir esfumando en espacios más pequeñitos. Voy jalando la pintura nada más, miren. Vamos a darle nada más ahí una pequeña esfumadita, por si se me fue alguna pincelada de más. Ahí está. Y ahora sí, nos vamos con las divisiones que tiene. Ay, aquí me salí. Me fui mal, perdonen ustedes. Ay, cielo. Ahora sí que me hiciste reír también tú. Y esa niña con doble calcetín y esos trapos en el ropero. ¿Qué tienen que estar haciendo en el ropero, Susi? Ay, no, contigo. Y conmigo. Ahí está. Pero fíjense que, chicas, que no nada más es a nosotros. Por eso les dije, estuve yo, risa y risa de tantas cosas que también a los chicos les pasan, ¿eh? Me llegan tantos recuerdos. ¿Verdad que sí, mi Silvia? Buenas noches, mi Xochitl, qué bueno que ya llegaste. No nada más es a nosotros, por eso es que les digo que pues sí me sorprendió, porque cada cosa que me platicaban los niños, que dije, pues caray, pues eso ya es como para que uno que ya está más grande. No, también a ellos se les va el avión, ¿eh? Como ese de donde que estaba barriendo, de verdad me lo dijo, maestra, no es broma, a mí me pasó. Y ya lo hemos visto por ahí en un TikTok que decimos, no, no es cierto, eso no es cierto, o sea, lo estaba actuando. Donde se vea que está un joven, porque a ti también es un jovencillo, y está barriendo. Entonces, a la hora de voltear para agarrar el recogedor, se pone la escoba en el antebrazo, en la axila, mejor dicho. Ahí se pone la escoba, se agarra el recogedor, voltea y empieza a buscar la escoba. Y él pues voltea y la escoba la trae en la axila, pues nunca la ve. Y uno dice, no, eso no es cierto, ¿no? ¿Cómo no? Sí, sí, sí les pasó. Dice, maestra, por Dios, que a mí me pasó así. Dice, hasta que salió mi mamá y dice, pues ahí la traes. No, estaba yo atacada de la risa con esos niños, de verdad. A la mía estoy pintándole un triangulito que tiene aquí mi querido Paul. Y voy a cambiar de pincel con el liner para hacerle la cejita, la boquita y el contorno de su ojo. Sale con el liner, aquí tiene su boquita, la ceja y el triangulito de su ojo. Miren, así de sencillo. Y ahorita que seque el blanco le pongo el negro como se lo puse a mi querido Ringo. ¿Verdad que sí está bien bonito, mis ojos? Ya ves, Rosario, no eres tú, va parejo. No, sí. Efecto, se ve el cabello. Gracias, señora. Mire, es que es bien sencillo. Lo que hemos hecho el día de hoy es lo más básico. Ahora sí que de la pintura con cream. Mire,
muy sencillo todo lo que hemos trabajado y la verdad se ve bastante bonito. Ahorita ya que lo coloquemos, por eso estoy ahorita aquí, jijiji, jajaja, ¿verdad? Pero de hecho, miren, voy a pegar de una vez el cabello porque siento que se me está baje y baje. Ya saben que yo le pongo dos gotas, miren. Ahí se lo muevo. Pegamento extra fuerte para madera, lógicamente. Y se lo pegamos. Ahí está. Aquí para que se vea un poquito diferente, porque tenemos dos azules distintos. Voy a trabajar el pantalón con el tono medianoche, que ya lo tengo aquí. El medianoche. Me voy primero aquí por abajo. Vamos aventando la pintura, arrastrándola del ancho que uno quiera. Aquí tiene una pequeña división. Y me voy hacia abajo, miren. Con este pantalón acampanado que trae mi querido George. El Beatle místico. Y ahora me voy para acá, miren. Ahí. Ya quedó su pantalón. Eso es todo lo que le vamos a hacer a mi querido George. Y ahora voy a sacar el zafiro. Este color no está aquí, de hecho lo voy a poner aquí. Una gotita, miren. La diferencia del... Este es el medianoche, miren. Medianoche es más oscurito, espero que se alcance a ver. Medianoche, que es el que vamos a... estamos trabajando para flotar el zafiro, los azules intensos. Y este es el zafiro, que trae como base el pantalón. Entonces, y la camiseta o la camisa que trae aquí... George, es tono infinito o es ultramar. Yo creo que es infinito. Aquí Joss ahorita me va a decir porque ella fue la que hizo, la que aplicó los plenos. Miren. La división de su manguita. Ahí está. Y es todo. Miren, hasta me siento rara, pero pues ya es todo, miren. Ya quedó. Me siento rara, pero pues así es. Vamos a quitar este y voy a poner aquí también para que ustedes puedan ver mejor el tono hormiga. A ver si no se me corre todo para abajo. Yo estoy aquí plática y plática y con el chorro ahí. Me llegó así, está muy padre. Ese cuando lo dije es para mi papá. Así es, mi Clau. Mis, el proyecto está increíble. Muchas gracias, mi querida Silvia. Ahora que estabas ahí en la expo, ahí estaba a la venta, mi querida Silvia, si lo adquiriste, me parece, ¿no? Ahí está, mire. Sí, alrededor de su, donde va a ser el bigotito, su boquita. Vean como aquí casi no estoy trabajando con pincel smoke, simplemente estoy jalando la pintura. Me voy a ir todo el contorno del otro lado, déjenme sacar un poquito de agua para que se pueda mover. Y el chiste es hacer que las cerdas del pincel den vuelta para un lado, para el otro. Y esto hace que nosotros podamos trabajar con los colores un poquito mejor. Ahí. Y es que como tengo el ventilador del lado izquierdo, me está llegando de este lado el aire y se me está secando la pintura. Y aquí estoy utilizando mucha agua. No se me seque, ¿verdad? Ahí está, mire. Este en un rato para un cumpleaños, para un conocedor de la buena música. Ahí está el perchero. Y si no lo quieren como perchero, pues como cuadrito nada más. Miren, ya quedó ahí mi querido George. Ya quedó. Ahora vamos a rellenar los ojitos porque estos sí vienen redondos. Estos sí los trae abiertos. Ahí está mi primer ojito con mi pincel de detalles. Ahí está. Ahí está. Y las cejitas, mire. Ahí está, mire. Con un poquitito. No tendría que ser, porque la verdad están muy chiquitos. Pero lo voy a sacar ahí. Luego me río porque digo, ¿quién le puso pestañas tan chiquitas? Pues yo. Mire. Espero que se alcance a ver.
ahí la pestaña. Genial, hermoso y súper rápido. ¿Verdad que sí? Ya acabamos con los personajes. Vamos a ver qué nos falta. A ver cómo van. Van así, miren. Ahorita lo subo. Déjenme abrirlo. Espérenme, voy a mover aquí, como siempre. Pero el chiste es de que ustedes vean aquí mi despanzorre también. Miren, ahí está. Me falta aquí el ojo. Aquí están. Ya están listos para ponerlos en Abbey Road. Entonces, ay, ¿dónde dejé? Acá está. Mi pincel de detalles. Blanco, que ya se me secó casi. Vamos a ponerle un puntito aquí a mi querido Ringo y su puntito en la mejilla. Luego su puntito aquí en la mejilla de Paul, su puntito aquí en la mejilla y aquí de George, sus puntitos en los ojos. Y ahora voy a cambiar tono negro para ponerle aquí su puntito a Paul. Miren. Vamos a empezar con George. Ahí quedó. Ahí está Paul. Ahí está Ringo. Y acá está mi favorito, John. Ahí está. Ok, vamos a dejarlos que se sequen muy bien. Vamos a ponerlos por acá. Y ahora sí, decía mi abuelita en paz descanse, a darle que es mole de olla. Vamos a quitar esto. A trabajar con él. Voy a hacerlo todavía más pequeñito para que ustedes puedan verlo bien. Bueno, ahí está. Ahora sí, nos vamos con el soporte, el portallaves, ¿sale? Que Dios nos agarre confesados, porque pues voy a hacer por primera vez la bandera. Vamos a trabajar con el stencil, que es nuevecito, me lo acaban de traer para ver si embonaba bien. Le digo, no importa que esté más chico, nosotros lo hacemos más grande, así es de que no hay problema. Entonces voy a tomar un poquito de cinta azul. Voy a trabajar con pinceles, pues, relativamente medianos. Vamos a trabajar con medianos porque son dos colores, que es el rojo. Voy a trabajar con rojo, niñas, con el rojo. Y voy a trabajar con el tono colonial, ¿sale? Que es el azul colonial, que se parece mucho a los que son hay de esas talaveras, ¿sale? Déjenme bajar estos para hacer para acá mis letras y poder poner aquí mis colores. Voy a trabajar con dos pinceles relativamente medianos, que ya no tienen número. Este ha de ser como del 16. Y este sí tiene. Este es del 12, miren. Sale, entonces, para las más delgaditas, pues el 12, lógicamente. Y bueno, primero voy a centrar, ¿sí?, en el medio, que es esta parte. Acuérdense que esto los pinté negro, blanco, negro, blanco. ¿Sale? Entonces, en el del medio, ahí que quede la parte media de mi stencil. No va a quedar hasta abajo, no va a llegar hasta arriba, no se desesperen. Ahorita lo vamos a bajar. Yo ahorita nada más para ir metiendo el color, voy a fijar un poquito aquí, no se me esté moviendo el stencil. Voy a sacar mi tono colonial y mi tono rojo. No voy a trabajar con el Navidad porque es muy, muy intenso. Entonces, no quiero tampoco que se vea tan oscuro ni tan color, tan fuerte. Porque también voy a trabajar luces y sombras en la bandera. Entonces, no quiero hacer eso. ¿El stencil de qué tamaño es? Pues el stencil es uno 20 por 25, Rose. El stencil, ¿sale? La bandera es más chiquita. Pero ahorita lo vamos a trabajar. Entonces, voy a empezar primero con el rojo. ¿Sale? Voy a empezar con el rojo. Voy a tomar un poquito de tono rojo, quito exceso y voy a ir rellenando los que son rojos, ¿no? Que es esta línea, suavecito para donde va la línea. Aquí no vamos a trabajar movimientos circulares, chicas. No vamos a trabajar movimientos circulares porque se te puede levantar el stencil y se te va la pintura para donde no quieres. Y aquí, aunque llegara a pasar, pues rápidamente con una toallita húmeda, ¿sale? No estoy llegando al tope, miren, por ejemplo, aquí me falta un espacio para alcanzar hasta donde está el negro. Entonces, no llego al tope de mi stencil porque se ve el corte de la pintura, no llegue nunca a los topes, ¿sale? Ahora me voy a ir con el más grande, aquí sí me doy el lujo de poner de manera circular porque está más ancho, miren cómo no llego a los bordes. Aquí primero estoy metiendo toda mi pintura, el exceso de pintura,
y tampoco llego a los bordes de los lados, ¿sale? Porque si no se va a ver ahí el corte, fellón. Tampoco de abajo llego hasta el borde. Aquí sí ya empiezo a hacer un poquito más lineal mi pincelada porque estoy llegando al contorno. Ahí voy. Ya va a ser mucho más fácil porque si te encargan otro, pues ya vas a tener aquí la bandera lista, ¿no? Para no estar haciendo ahí mediciones. Que nos quedó bien, ¿no? Creo que también fue el tuyo, mi Ara, mi cielito, que hicimos también acá en tienda. Lógicamente ahorita se ve todo por ningún lado, hay que pasarle más más color rojo. Lo mismo, no llego hasta el borde. Los de arriba si no hay problema, porque si llegan, entonces es así hasta donde llegue. ¿Sale? Vamos a dejar que seque y ahora me voy con el tono colonial. Voy a tomar colonial, descargo. Y vamos a meterle, miren. Igual aquí como se corta, entonces no me voy hasta el tope. Ahí. Se ve medio raro, chicas, pero pues ténganme fe. Y yo también me tengo fe porque es la primera vez que lo estoy haciendo. Dios me perdone. Ahí está. Me quede bien y no esté yo haciendo aquí el oso. Ahí voy. Que Dios me ayude, me proteja y me ilumine. Dirán por ahí. Ahí está. Esta primera mano, sobre todo cuando tenemos el tono blanco abajo, pues sí, no se ve muy agradable que digamos. Pero miren, voy a aprovechar para quitar todo el exceso de pintura que tengo aquí en mi pincelito. Vamos a darle una segunda, no fuerte, porque si no lo único que hago es quitar la pintura que está abajo. Vamos a ver cómo se mira, miren. Ahí está. Vamos a secar. Porque vamos a mover el stencil. Entonces, si por ahí te queda algún exceso de pintura y tú mueves el stencil, se va a ensuciar por atrás y te va a ensuciar todo tu proyecto, ¿sale? Voy a quitarlo un poquito y ahora me voy a ir con el puro rojito. Miren, voy a centrarlo aquí a donde va para que me llegue al borde, ¿sale? Antes de dar la segunda capa, para que los dos colores estén iguales y no se vea que está falto ahí de color. Miren, ahora lo mismo voy a hacer con la parte de arriba. No me quedó bien, abajo me di cuenta que no, entonces me puede quedar chuecón. Ahí está. ¿Sale? Y lo mismo voy a hacer a los lados, miren. Jalo nada más el stencil y listo. Le estoy ponceando pues para que me quede más del mismo color del que tenía. Lo mismo esta línea, miren, aquí me pasé de azul. ¿Qué onda? Lo mismo, la pongo y la prolongo. ¿Hasta dónde va? Vea, sale, le voy a dar acá arriba porque me pasé. Voy a apagar mi ventilador. Ay, Dios. Sí, ya. Vámonos con el ventilador porque ya me dio el estornudo. Y eso no, ahorita yo no me enfermo. Ahí está. ¿Sale? Ya vieron cómo vamos. Vamos a hacer primero los rojos. Sí, que nos queden hasta donde tiene que llegar. Nos damos como del otro lado. Si vamos bien, todo bien, pequeñuelas. Ahí está, mira. El rojo ya quedó, ¿sale? Digo, no, me falta de acá arriba, miren. Entonces es cosa de ir moviendo y ajustando tu stencil.
Y lógicamente, déjenme decirles, pues, que esto es mucho más fácil que estarle midiendo, ¿verdad? Y sobre todo porque lo que nosotros hicimos fue completamente a mano. Y yo supongo que también Liz lo mismo hizo. Me falta este. Ay, 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 gracias, 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 gracias. Sí, Ale también lo anotó. El stencil. Emocionada por tomar mi primera clase que no puse mucha atención. Ay, mi querida Silvia, sí, sí estábamos muy contentas, ¿no? Ahora me voy a ir con la parte de abajo. Con el azul, miren. También voy a recorrerlo de tal manera que yo pueda ir rellenando los espacios que van ahí está. Para que vayamos rellenando también esos espacios, ¿ya vieron? Lo mismo de este lado. Primero un lado, hasta donde yo quiero rellenar. Ay, pero luego se siente el calor. Y no quiero abrir las ventanas porque luego aquí se oye. Aquí tengo muy cerca unas canchas. Entonces yo creo que hay torneos o algo y ahorita están jugando y se oyen ahí, que luego están hasta enojándose. Entonces como que no me late. Aquí sí, me voy a ir con los de arriba. Para ir terminando esas partes, miren, este cuadrito, este triangulito que me faltó de la parte superior. Porque los azules de abajo, pues sí vamos a tener que mover un poquito de más el stencil, pero no mucho. Ahí está. ¿Sale? Ahora, estos son los que tienen que ir más anchos. Aquí sí voy a poner mi stencil, porque definitivamente es mucho. El color que hay que meterle. Fíjense cómo lo estoy llegando hasta arriba, ¿eh? Ahorita lo voy a completar. Voy a dejar que seque tantito. Lo mismo aquí. Lo pongo paralelo al triangulito. Y voy rellenando aquí. Esta es la primera capa. Van a decir, ay, qué feo se ve eso. Bueno, pues todavía no le doy la otra. Aguántenme. Ahora, con la otra parte de mi stencil, voy a ponerlo paralelo. Y ya pongo el contorno que me hacía falta. Ustedes agárrenlo bien, a mí se me está levantando aquí y se puede ensuciar. No queremos eso. No queremos eso. Ahí está. Que Dios me ayude porque estoy haciendo aquí. Ahí está. Ahí está nuestra bandera principal. Creo que me quedó más para abajo este, pero bueno, ahí quedó. Así con este stencil. Sí, pues es mucho más fácil, mi Clau. Aunque le estamos moviendo aquí, pero yo creo que sí queda bastante, bastante bien. ¿Sale? Vámonos por nuestra segunda capa de tono rojo. Acuérdense que de vez en cuando hay que estar checando que el stencil no tenga pintura en la parte de atrás. ¿Sale? Vamos a volverlo a poner en el lugar original. Y a darle, que es mole de olla, dijeran por ahí. Ahí está, suavecito. Suavecito. Aquí ya tu segunda capa, hazla con mucha más soltura en tu mano. Toma tu pincel de un lugar más arriba para que esté más suelta tu mano. Y no talles, sino pintes, ¿sale? Esa es una gran diferencia. Ahí, suavecito, que se escuche la cerda cómo le está acariciando ahí a la madera. Y el color pues se ve mucho más parejito, mucho más intenso. Ahí.
¿Vale? Si es necesario ahorita, no creo que nos haga falta otra. No creo. Vamos a secar porque voy a sobreponer. Yo la bandera que veo aquí en el promo que hice la veo más oscura. Ahorita vamos a hacerlo un poquito más oscurita. Vamos a rellenar los espacios vacíos. Miren, aquí tengo mucha pintura. Vamos a limpiar el stencil porque si no me va a ensuciar. Vamos a subir este para acá. Ah, que los hilachas. Miren, ya agarré azul. Bueno, de todos modos le voy a dar un flotadín. Entonces, vamos a hacer que me pase tantito aquí. Vamos a hacerlo un poquito más ancho. Ahora la de este lado. Dos pasaditas y yo creo que queda bien. Miren, aquí me faltó, no les digo. Ahí está, miren, ya quedó. Aquí como que se me fue de ladín. Acá también. Bueno, ¿ahora qué? Ahí está. Y ya quedó, cerradita. ¿Sale? Buenas noches, maestra. Más tarde, pero aquí presente. Qué hermoso proyecto. Muchas gracias, mi querida Irma. Señora Marianita, ¿qué voy a hacer con usted? La estoy leyendo ahorita. Ya hasta ni me acuerdo de su sonrisa. Voy a empezar con estas, miren, para no estarle batallando. Voy a empezar con esta de acá. ¿Cómo está? Qué milagro que se deja leer. A ver cuándo se deja ver, señora Marianita, ¿eh? No la vamos a sacar del grupo, señora Marianita. Señora Marianita. Dígale a Yola que ya la traiga. ¿Cómo está? De salud primero quiero saber, ¿verdad? Pero me estoy alegando y no sé cómo ande la señora Marianita. Pues a mí más, señora Marianita. Dígame que está bien y ya con eso la puedo seguir regañando. No es cierto, señora Marianita mía. Yo aquí haciendo estas cosas, señora Marianita, mire nada más. Esperando en Dios que me queden bien. Ahí están, esas dos son las que me interesaban, que son las más, vamos a sacar un poquito más de este color, que es el colonial, recuerden ustedes, colocamos nuestro stencil en el lugar original, que nos cuadre bien todo el azul, si el rojo me cuadra bien, si no, también. Ahorita lo importante es el azul. Sale suavecito, lo mismo. Ya esta segunda capa háganlo con mucho amor, suavecito, para que quede mucho más intenso el color y no tengamos que dar una capa más. A veces los colores más oscuros son los que nos cuesta más trabajo poner como base. Independientemente de que el tono manta o el tono blanco sean difíciles, también hay colores oscuritos que a veces nos cuestan trabajo para que nos queden bien. No se me desesperen, con calma, no le metan tanta fuerza a su mano. Disfrútenlo. Ahí está, miren. Ahí está. Ahí quedó, miren. Nos faltan los pedacitos que se ven medio. Vámonos con este, miren. Vámonos con el otro. Ese triangulito que nos faltó. Ahí está. Y los de abajo. Ya vamos a acabar. No se me desesperen. Uy, le puse chueco. Ahí está. Ponceando para que tape mucho mejor. Ahora ni en el Face puse. Ahorita me estoy acordando que ni siquiera invité a las del Face. Luego se enojan mis alumnitas del Face porque dicen que no hago en vivos en el Face. Le digo, pues acá estamos, vénganse. Se pone padre. Llega el mariachi y todo. Ahí está, miren. La última, miren, le voy a dar aquí abajo.
para que me quede parejito. El otro me quedó bien, miren. Ahí está, ya quedó. Ay, ya está, boté el stencil. Ya quedó nuestra bandera. Hola, mi Jenny. Se ve muy bonito. Qué bueno que les gusta. Aprovechando el tiempo, la sigo viendo y echando una ropa a la lavadora. Perfecto, perfecto. Sí, 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 para que ya mañana esté seco. Vale. Yo también antes lavaba mucho en la noche. Echaba a lavar, ¿verdad? Porque lavar, así que diga yo, vamos a lavar, pues no. Hola, mi Angie, qué milagro. Qué milagro que te dejas ver. ¿Qué creen? Que siento que me faltó este pedacito de rojo. Espérenme. Estos pedazos, mire, creo que no los hicimos, ¿no? Por andar ahí en el chisme, ¿ya ven? O sí los hicimos, pero los vi muy, como que en el color rojo ahí no había quedado bien. Déjenme darles aquí otra pasadita. También a estos de acá, mire. A los de abajo. Los vi medio pardillos. ¿Qué otro? A estos, mire. No, creo que no les habíamos dado a estos. Pero bueno, ya. Siempre se puede hacer. Ya quedó. Ahí está. Ahí está. Ya quedó. Voy a quitar lo más que pueda del rojo de mi pincel. Voy a empezar a dar un poquito de luz. Van a decir, ah, ya déjela así. La dejamos así. No creo, chicuelas. No creo poder hacer eso. Voy a sacar un poquito de tangerina. Ya me estoy acabando mi tangerina de botecito gordito como yo. Voy a tomar un poquito de tangerina. Quito el exceso. Como tiene rojo, no me va a quedar un tangerina. Tangerina, eso precisamente es lo que quiero. Ahora voy a dar un poquito en el centro. Para dar un poquito de luz. Se ve muy tenue, acuérdense que el tangerina pues no es para intensificar mucho la luz. Aquí se me pasó el stencil, miren, me ensució. Pero ahorita lo vamos a... Que se ve así como rayadón, miren. Un poquitín de ladito para estos chiquitos. No lleva un ton ni un soné, o sea, aquí no es a fuerza la izquierda, no, aquí es un poquito nada más meterle un poquito de luz a la banderita. Ahí está. Vamos a cerrar el tangerina. Ahora, con el azul, con el colonial que tenemos, aquí tengo blanco. Bueno, ya está seco. Entonces voy a sacar blanco porque ya se me secó. Voy a sacar un poquito de blanco. Aquí me están viendo, miren, para que vean el... Para no cambiar el mismo tono, nada más bajarlo un poquito, miren. Y vamos a darle un poquito adentro. A cada manchita, miren. Por eso es de que si no nos queda exactamente el color bien, bien entero, tampoco importa porque pues le vamos a dar también su toque de luz y sombra. Ahí vamos, miren. Sí se ve, ¿no? ¿Sí se ve o no? Díganme. Yo sí, creo que sí lo alcanzo a ver en el monitor. Aquí ya se ve un poquito más. También siempre les digo que le den tiempo a la luz seca a trabajar con ella porque hay que dejarla secar un poquito y después intensificar. ¿Sale? No es luego, luego. Voy a meter un poquito aquí como tengo blanco. Ya quedó. Hola, Lulu, ¿cómo estás? Marci, ¿cómo estás? Para nada nos desesperamos. Qué bueno, mi Juanita, ya le extrañaba, no había podido conectarme, pero ya de nuevo aquí ando. Qué bueno, mi querida Ángeles.
Muy, muy bien. Ok, ahora con este mismo pincel le voy a quitar todo lo que pueda. Todo lo que pueda. Y voy a tomar negro, que también supongo ya se me secó del que tenía aquí. Con este mismo. Miren cómo le doy de todos los lados al pincel, no de frente, de todos los lados, para quitarle el exceso que pueda tener de los otros colores. Pero el negro pues se los va a comer todos. Entonces ya ni el blanco, ni el colonial, ni nada. Entonces vamos a trabajar con nuestro stencil. Voy a trabajar con las líneas porque me es mucho más fácil. Voy a trabajar poniendo aquí la línea del stencil. Y voy a sacarle, ya sea que lo quieran hacer así o lo quieran hacer con un flotado. Pero créanme que es muy rápido trabajando con el contorno de su stencil, ¿sale? No necesitamos mucho. Lo que queremos es que se vea un tanto vintage, ¿sale? Que no se vea. Fíjense cómo me estoy saltando la parte del medio. Ahora me voy para acá. Jalo. Aquí se me ensució aquí con rojo desde hace rato, pero bueno, se animó. Ahorita lo corregimos. Sale para irle dando una oscuridad. Espero que se alcance a ver. Yo creo que sí, miren. Y lo mismo con estas. Aquí un poquito más porque es la unión. Aquí no le hice los contornos, le hice nada más en el inicio y en el final. Lo mismo voy a hacer aquí. Pongo esta pues para que no se me salga ahí la pintura negra, nada más. Y acá, pues, como el negro es el de abajo, pues, no importa que me pase tantito hacia abajo porque está el tono negro. Miren, ¿sale? Para que se vea ahí. Lo mismo voy a hacer con estos de arriba. Vean como con algo que sea lineal, pues podemos también dar sombras, no necesariamente con el pincel angular, que bueno, pues es el maestro de las sombras. Eso que ni qué, ¿sale? Me voy a ir con estos, con los azules. Lógicamente yo me voy fijando dónde va a ir mi sombra, porque acuérdense que aquí movimos stencil, ¿sale? Entonces tenemos que estar muy abusadas hasta dónde le voy a dar la sombra a mi triangulito. Bueno, espero que se alcance a ver. Ahora sí ya pongo acá. Y arriba. Y a la que se vaya a llevar la próxima clase, no sea tan dura conmigo. Acuérdense que pintando en vivo, pues a veces uno tiene ahí unos pequeños errorcillos, ¿verdad? Entonces, no sean tan duras conmigo ahora que se lo lleven. Yo lo estoy haciendo con mucho cariño. Pintando con ustedes y luego de las risas. Ahora sí que las risas no faltaron. Aquí. Ahí está, ya quedó. Ya si tú le quieres meter un poquito más, aquí tengo un pincelito
voy a sacar un poquito más de blanco y voy a sacar un poquito de ratón, más de ratón. Ya voy a acabar, ya voy a acabar. Sí, tenía un pincel con blanco, acá está, mira. Uy, no, pues ya está como yo, dijeran por ahí. Dijeran por ahí. Entonces, miren, lo que voy a hacer ahora va a ser de abajo aquí en las divisiones peatonales. Sale que con lo que estamos trabajando. Voy a tomar un poquito de tono ratón porque va a ser progresiva mi luz, ¿sale? Entonces, voy a empezar de abajo hacia arriba. Sin llegar, lógicamente, hasta donde es la línea de horizonte aquí, que es donde empieza mi bandera. Miren. Un poquito de ratón. Inclusive en el blanco, miren. Vamos a ir subiendo. Ahí está. Para que se dé esa proyección de desgastado y también, pues, esa proyección que va todo hacia el centro. Vamos a tomar un poquito más. Con tono lo estoy haciendo en esta ocasión con ratón, siguiendo las líneas como van las líneas del centro, no van todas parejas, o sea, me refiero a que no van todas hacia un mismo lado, sino están semi inclinadas. Ahí vamos, ahí vamos. Ya tengo calor, niñas, y que traigo el cabello suelto. Ahora sí que ando con el cabello suelto, ya me dio calor. Déjenme, pongo mi... Miren, aquí siempre la traigo. Porque ya me dio calor, como apagué el ventilador. Espérenme, ahorita me hago mi chongo. Que decía mi abuelita también, como me acuerdo de mi abuelita. Chongo parado, piojo guardado, me decía. Le digo, ¿qué pasó, abuelita? Ahí sí no quedamos. También estábamos hablando el otro día de los piojos en la tienda y en la clase, porque ya ven que luego sí hay pues brotes ahí de... Miren, se ve medio sucio, pero no, va a quedar así, por favor, no se enojen conmigo. Voy a tomar ahora blanco con un pincel limpio. Voy a aprovechar que tengo mi stencil. Miren. Y del blanco voy a sacarle, miren, para que no se vea sucio, sino nada más se vea un poquito oscuro en la punta. Bueno, y es que también le quise dar esa apariencia de, pues, de piso, de calle, ¿verdad? Con el blanco. Lógicamente, nada más estoy trabajando sobre el propio blanco. Ahorita no estoy trabajando sobre el negro. Ahí, para bajarle un poquito, pero que se siga viendo esa proyección de abajo hacia arriba un poquito más oscuro. Y con lo que me va quedando, al negro le voy a meter un poquito más de luz. Ya más cortito mi movimiento, como ustedes pueden ver. Aprovechar para meterle un poquito más a mis banderitas. Bueno, a mi bandera, porque pues nomás es una. Y
con el pincel con el que habíamos puesto el negro, voy a hacer lo mismo sobre mi tono negro de arriba para abajo, miren. Esto fue lo que yo hice en mi portallaves de Tepils. Es con poquita pintura, mira, ya quedó. Así es como yo lo trabajé la parte de abajo, porque esto pues es algo parecido a lo que hizo Liz. No es exactamente la belleza que hizo Liz, pero pues lo hicimos con mucho cariño. Vamos a ponerle ya aquí su base, que es donde van a ir las armellitas. Y a nuestros queridos artistas, miren, aquí está John, luego sigue Ringo, aquí está, luego sigue Paul y luego sigue George. Ahí están, miren qué bonitos se ven. Ahora, como originalmente en el mío estaban pintadas las letras negras, pues mi querida Joss las pintó negras, pero no sabemos si se ven bien. Vamos a ver, ¿sale? Entonces yo puse aquí estas. Claro, hay que pegarlas, ¿eh? Nomás yo las estoy poniendo a ver qué tal se ve. Y voy a poner primero la T. Esta es la más arriba. Casi aquí pegaditas. Bueno, ya separadas como ustedes las quieran poner, porque este así no viene marcado, ¿sale? ¿Para qué les miento? Ahí está. Ahí está, miren. ¿Cómo ven? Ustedes me dicen si las dejamos en negro o las dejamos en blanco, las pintamos en blanco, como ustedes quieran. Ya ustedes, sería el gusto de ustedes ponerlas. Yo así lo voy a dejar. Ustedes, pues decidirán. Ojalá y les guste el proyecto, se animen a hacerlo. Y espero que les guste. Muchas gracias, señora Mari. Muchísimas, muchísimas gracias. Chicas, pues con esto vamos a terminar nuestra clase del día de hoy, en la cual me divertí muchísimo, sobre todo gracias. Hola, mi Klaus, no te había leído. Buenas noches, perdóname. En el colegio se ve mucho esto, ¿verdad que sí? No te había leído, mi Clau, perdóname. A mí no me gustan los Beatles, pero... ¿Qué? Ah, qué bueno, mi Claudia Vivar. Pero pues habrá alguien que sí, ¿no? Y es un buen regalo, es algo rápido de pintar. Es un detalle, pues, para coleccionistas, para conocedores de música, que les guste este tipo de música, ¿verdad? Porque todos decimos que la que nos gusta es la mejor, pero bueno, ustedes sabrán. Espero que les haya gustado mucho. Yo me divertí mucho en este día platicando con ustedes y estando con ustedes el día de hoy. Espero que les haya gustado. Y bueno, acuérdense, ahorita en este momento se va a cerrar el registro. Ya no me voy a ir, de hecho, al registro. Espérenme para allá. Déjenme irme para allá porque, si no, para cerrar, las personas que se registraron en este momento... Durante nuestra clase, ¿sí? Vamos a ver cuántas se registraron. Hay 34. Déjenme ver. 34 personas registradas. Entonces, en este momento voy a cerrar el formulario. Creo que son un poquito más. Así es de que vamos a ver si están. Porque luego no nos comentan nada en el chat. Y si no comentan en el chat, no hay entrada. Pero bueno, en este momento se cierra. Ya no se aceptan respuestas en nuestro formulario. Me voy a ir para acá, a ver si. Miren, yo creo que la bandera nos debió de haber quedado más oscura. Pero bueno, ahí quedó.
Recuerden que así es como está en nuestra tienda en línea. Si lo buscan o le ponen en el buscador portallaves de The Beatles, ahí está, lo van a encontrar a muy buen precio. Y bueno, pues ya tienen la clase aquí gratuita. Muy bien, ¿no? Muy bien. Ok, pues nos vamos a ir ahora. Miren, aquí está la lista. La voy a hacer un poquito más grande para que ustedes puedan ver. Ahí están. El número 2, como ustedes se pueden imaginar, pues soy yo. Porque acuérdense que hicimos un despansor. Yo hice un despansor en la clase anterior. Entonces, tuve que irme yo solita a buscarle ahí que estaba mal. Y pues encontré que había puesto mal las preguntas. Háganme ustedes el favor. Había puesto mal las preguntas. Entonces, tuve que volver a hacerlo. Y ustedes me ayudaron a volver a contestar. Entonces, ahí están las personitas que participaron en el registro de la clase anterior, que es Clau Vivar, Ofe, Greta, Juanita. Bueno, ahí están los nombres. Me voy a hacer para acá porque en esta ocasión son 41 personas. Aquí está Cora. Vean si están sus nombres, por favor. Sí, ahí están. Acá está el 27 hacia el 41. Silvia Roldán, Susana, Machuca Monsalvo, que ya sabemos que es Susi, Elisa, Laura, Susi, Vicos, todos, ya sabemos, ¿sale? Ahí están los nombres. Entonces, bueno, me voy para acá, porque pues no he encontrado mi femaratón. La verdad, chicas, ni la he buscado. Entonces, pues voy a tener que hacer lo mismo que hice la vez pasada. Déjenme poner para acá. Acuérdense que la que gane este sorteo es la personita que se va a llevar el conejo, no es cierto, el gnomo con conejo, ¿sale? Entonces, pues vamos a recortar. Ya las tenía yo aquí listas, yo no me acordaba qué número, y puse hasta 45, pero vamos a recortar. Perdonen, mi niña, estoy así como en la primaria, miren, hasta traigo las tijeras del kinder. Aquí está el 25. El 25, el 26, ya no me va a pasar. La próxima clase ya vamos a tener la femaratómbola aquí bien como Dios manda. 28, 29, nada más me tardo más en estar haciendo esto que otra cosa. 31, 32, 33, 34, 35, este se lo va a cortar porque si no se va a ver muy raro. 36, perdónenme, por favor. Sí me da un poquito de pena. Ay. Vamos a quitarle esto. Ay, Dios mío, qué vergüenza. ¿Qué van a decir? Aquí empieza el 1, miren. 1, 2, 3, 4. 5, no voy a llevar un dedo. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ay, Dios bendito. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 20, si este video lo ve mi esposo, necesito otras bolitas de números más grandes. Por favor, hasta el 41 quedamos, ¿verdad? Hasta aquí. Hubiera guardado las de la semana pasada, a ver. Aquí está hasta el 41, hasta el 41, ¿sale? Entonces 37, 38, 39, 40 y 41, rápidamente. Ahí está. Ay, Jesucristo Salvador. Miren nomás, ahora voy a tener que... Nada más los voy a doblar en uno. No, en dos, porque sí se ve. Y la verdad no quiero que me digan que... Ay, perdónenme, niñas. Yo acá muy feliz pintando a estos personajes. Esto me debí de haber puesto a hacer hace rato. A ver qué cosas. Ahí voy. Es que la verdad no la he buscado, chicas. De verdad que ya estoy libre soy. Tenía yo por ahí un asunto de trabajo, pero ya entregué el día de ayer
No, el día de hoy, ¿no? Hoy es lunes, sí, el día de hoy. Entregué lo que tenía que entregar. Y nada más hay un concurso por ahí de spelling, que espero que ya se acabe rápido. Y ya. Y ya pues me quedo nada más con lo que yo debo de tener, que son mis clases y punto. No más. Entonces, sí, eso me tenía un poquito atareada con el trabajo. Y la verdad, pues no me puse a buscar mi femaratón. Bueno, aquí está. Pero como hay algunos cajoncitos que no he abierto, posiblemente ahí están. También me di cuenta que por ahí se me perdieron unas piezas de algo que estoy pintando ahora para la expo y ya no las tengo. Entonces, quiere decir que por ahí han de haber pensado que era basura y también adiós, se las llevaron. Pero bueno, tope en que las podemos cortar, que eso es lo importante, ¿verdad, chicuelas? Pero ya voy, me estoy apurando, ya hasta mis dedos están así como diciendo, chale, todavía me faltan un montón, perdónenme, chicas, qué vergüenza me da con ustedes, para que ahorita nada más saque tres y ya, háganme el favor. Pero bueno, todo esto se tiene que hacer como debe ser. Estos sí los voy a guardar, yo creo, porque si no encuentro los papelitos o las fichitas con los números, pues ya voy a guardar. Estos son 41, acuérdenme, que luego se me va el avión. Ay. Jocelyn, ayúdame. ¿Dónde estás, Jocelyn? Ay, Jocelyn, de veras contigo. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Ahí está. Ahí están, ¿sale? Los 41 papelitos. Ahí están. Me voy a acercar más para que vean ustedes bien que no hay aquí chanchullo. Entonces, ¿quién se va a ganar esto? Vamos para acá. Va a ser la personita que se va a llevar la coronita. Bueno, no es coronita, la placa del gnomo con conejito de chocolate. ¿Sale? Así se hace más interesante en mi Clau. ¿Qué te digo? Ya me dejaron el like. Miren, me faltan 10 likes. A ver, me espero. A ver, quiero ver qué otro like. Likes. Ya, Ale, ya me pusiste like. Yo no estoy en la lista, mis... Pues no estás ahí, mi querida, Ale. No te registraste. A ver, ¿qué vamos a hacer, Ale? Ponle like, Ale. Lulú, también tú ponle. Susi, ya le pusiste like. Ay, no veo que suba ningún like, muchachas. Y somos casi 40 aquí. Y nada más, allá uno. Ya subió uno, gracias a Dios. Ya subió. Ok, entonces a la tercera, ¿no? A la tercera. Entonces no te mando un regalito, mi Ale, no te me preocupes. Te tengo aquí un regalito yo a ti. Es que la Ale y yo, luego les platico. ¡Ay! Ok, vamos a Es que son los que se registraron, pero no te preocupes, mi Ale. Mucha suerte a todas. A la tercera, ¿verdad? A la tercera. ¿Estamos de acuerdo a la tercera? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Díganme. Ya son 2 likes. Por ahí me faltan 4. No se hagan que la virgen. A la tercera. Va. 1, 2, 3. Los voy a tapar así, miren, para que yo no vea nada, nada de nada. Gracias, mi Clau Castillo. A ver. Va el primero. Aquí lo cierro. El primero que no gana. Aquí está. Este es el número que no gana. Ay, perdonen mis uñas, niñas. Es el 12. El 12. El 12, pues no ganó. Vamos a ver. ¿Quién es el 12 aquí? A ver. Si alcanzan a ver, niñas, porque yo no. El 12 es Patricia Rivas. Pati Rivas. Ok. Vámonos con la siguiente. Me voy para acá para que vean. La que no. A ver, vamos a sacar este. Este tampoco. Este casi. La próxima semana se lo lleva. El 34. El 34, miren. 34, ¿sale? El 34 es...
Cielito, mira, justo aquí estabas, mi cielito. Listo el like, aunque hoy no me registré. Ay, mi Clausita. Ahí está, mi cielito, pues no. No se lo llevo. Ahora nos vamos con la ganadora, ¿vale? La ganadora. Allá, vámonos con la ganadora. Acuérdense que si no está, sacamos otra. Ok, vamos a tapar, vamos a sacar este, a ver, que Dios nos ayude. El número 3 de la suerte. El 3 de la suerte es Ofelia Sánchez. Ofe Sánchez. Estás aquí, mi Ofe, a la una. Ofe. Ay, ahí estás. El 3, ahí está. Ya, pues ya te leí, mi Ofe. Pues es tuyo, mi Ofe. Disculparás ahí lo mal pintado y todo. Ay. Pero te lo llevamos a la expo con el pedido que ya nos hiciste favor de hacer. ¿Sale? Ahí te lo llevamos. Les juro que esos son los nombres que me aparecen, chicas. Son los nombres que me aparecen en el listado. Ay, me estoy acá. Son los nombres que me aparecen en el listado. No me regañen. Pero son los que me aparecen ahí. Son los que se registraron. Acuérdense que la semana pasada tuvimos problemas con el registro. Entonces, algunas pensaron que se registraron, pero no se registraron. Ahí fue el problema. ¿Sale? Voy a guardar estos, porque si no... Acuérdense que tenemos hasta 41 aquí, para la próxima clase. Entonces, ya las que se registraron el día de hoy, ya se cerró ahorita el registro. Muchísimas gracias, chicas hermosas, por estar conmigo este día. Y pues se va este proyecto de The Beatles para Ofe, que siempre también está con nosotros, aquí en las clases en línea. Muchísimas gracias, mi Ofe, muchas felicidades. Y espero que te guste este proyecto pintado con mucho cariño y donde me la pasé muy bien con todas ustedes. Muchísimas gracias, chicas, las quiero mucho. Acuérdense que tenemos dos cosas importantes. La primera, dos promociones en la tienda en línea, que es Portacelulares y Pascua, directo en la tienda en línea. Y está disponible ahorita el pago con descuento para nuestro pack de pintura decorativa, ¿sale? El primero, el número uno, a un super precio, $1,650 por tres proyectos y los materiales, madera y esténciles, y su entradita a las clases en línea que vamos a tener a partir del 5 de abril. Hasta el 22 de marzo es el precio de $1,650, después ya estará en $1,800, ¿sale? Entonces, ojalá y se animen, mándenos un WhatsApp y estamos para contestar todas sus dudas. Chicas lindas, que pasen una feliz noche. Nos vemos muy pronto. Que sea una semana increíble para todas ustedes. Que esté llena de música, de momentos para reír como lo hicimos el día de hoy. Y que estén muy bien. Échenle muchas ganas. Hay que tomar mucha agua. Hay que hacer ejercicio. Vamos a hacer ejercicio otro poquito más. Y cuiden el agua, chicas. Por favor, hay que cuidar mucho el agua. ¿Sale? Nos vemos muy pronto, chicas. Me voy con esta bella imagen y con nuestro video. Que pasen una feliz noche. Me voy. Adiós.